que hasta el día de hoy hemos ya cumplido con el 98% del contrato. Luego que la alcaldesa de la ciudad del Alto, Eva Copa, haya adelantado que podría rescindir contrato con la empresa boliviana de alimentos EVA por incumplimiento de contrato en la provisión de alimentos al desayuno escolar de la urbe alteña, la empresa boliviana de alimentos aclaró que la misma cumplió a cabalidad y con excedentes dicho contrato. Nosotros, esas 50 entregas que hemos sido adjudicados, deberíamos haber hecho entregas durante 5 días al mes. Sin embargo, porque el municipio no ha podido contratar oportunamente a las empresas, hemos sido nosotros los únicos proveedores durante estos más de 2 meses. Por este motivo se descartó que se pueda rescindir el contrato o que la alcaldía de la ciudad del Alto pueda iniciar algún tipo de proceso legal en contra de la empresa boliviana de alimentos. Y tampoco ha quedado entera de juicio la calidad del producto, ¿no? Porque si algo caracteriza es que nosotros tenemos plantas certificadas con buenas prácticas de manufactura. Se destacó que EVA fue contratada para la provisión de 5 productos líquidos y 2 productos secos y que existía la posibilidad de ampliar el contrato con la alcaldía de la ciudad del Alto, pero que el mismo quedó paralizado por dificultades en la entidad alteña.